Yo no conocía nada de la iglesia, tampoco de la UPU. Y yo en ese tiempo andaba trabajando en un chifa. Pero hubo un lugar donde yo llegué y se descansaba el día sábado. Pero yo le decía al Señor que yo quiero descansar el día domingo. Y dice, acá descansamos los sábados. Entonces inicié a trabajar, a trabajar. Llegó sábado, cogí mi mochila y venimos acá por primera vez a la UPU. Y mi amigo Javier me dice, ¿sabes qué, David? ¿Por qué no vas al colportaje? Pasaron los días. Vine al Explore, acá a la UPU. Y en sí, yo estaba ya desanimado. Aparecieron bastantes amigos. Vaya al colportaje, avanza. Y de ese momento inicié a crecer mi fe. Pero en sí ya no tomaba la decisión para venir a estudiar acá a la UPU. Y yo le digo a Dios, Dios mío, ayúdame en esta oportunidad. No conozco ñaña, no conozco a nadie. Y yo venía por primera vez a buscarme un cuarto. Y ahora estudio en la Universidad Peruana UNIU la carrera de administración. Dios ya tenía un plan para mi vida. Y yo sé que Dios también tiene un plan para ti. Hoy tomo la mejor decisión de mi vida, que es el bautismo.